Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minuticos a que lleguen algunos padres y ya empezamos con la transmisión. En todo caso, ya estamos en la transmisión en vivo para quienes ya están presentes por nuestro canal de YouTube y ya damos inicio. Muchas gracias por su tiempo. There's no such thing as a good or bad memory. There is no such thing as a good or bad memory. Close my eyes.
Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, les agradecemos su asistencia. Estábamos esperando que se diera un mayor aforo. Primero darles un saludo y una bienvenida, agradeciéndoles su presencia y el esfuerzo constante por compartir los espacios que fortalecen los procesos de formación de sus hijos. Sabemos que necesariamente para que los procesos educativos y de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un enorme desarrollo, tenemos que hacer equipo entre escuela, padres y los niños de manera constante. Una de estas formas son estos espacios de formación con los padres. Como ustedes se dan cuenta, tenemos en esta ocasión una versión híbrida de este espacio. ¿Qué quiere decir híbrida? Que tenemos padres presentes en el auditorio y tenemos padres en línea a través del canal de YouTube del Colegio Tomás Carrasquilla. Iniciamos, digamos, con esta novedad para que más padres se puedan involucrar en nuestros espacios, para que se generen más posibilidades frente a lo que nosotros reconocemos como distintas necesidades de las familias con relación al tiempo y con relación al trabajo. Entonces, agradecemos a los presentes, pero también a los que del otro lado nos están acompañando. Agradecemos de manera muy especial a la Alcaldía Local de Barrios Unidos, quien hoy nos presta el auditorio para que tengamos este espacio y acoge a nuestras familias en un sentido de acogida de las necesidades que recientemente mencionamos. Por supuesto, a nuestros directivos docentes que nos han acompañado en este proceso, en cabeza de la rectora Rosa Rodríguez, quien está presente del otro lado de la pantalla, acompañando este momento con nosotros.
Esta actividad está liderada desde el área de orientación y es un proceso para fortalecer nuestras relaciones con las familias. Por supuesto, agradecemos también a la Secretaría de Educación, quien delegó a un profesional para el desarrollo de esta actividad. Ya se las voy a presentar. Para quienes nos están viendo en línea, queremos contarles que hay un formulario para diligenciar, que quede puesta pues allí la información de su asistencia, y para los presentes estamos diligenciando en vivo esta asistencia. Bueno, sin más, daremos paso a la presentación de nuestra profesional de la Secretaría de Educación. Nos acompaña Lina Herrera. Ella es profesional de la Secretaría de Educación de la estrategia RIOP, Respuesta Integral de Orientación Pedagógica, psicóloga y magíster en escrituras creativas, profesional en salud mental, especializada en el acompañamiento de la conducta suicida para la estrategia RIOP. Agradecemos mucho su presencia, su esfuerzo por compartir con nosotros acá, y vamos a dar inicio entonces a la presentación. Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio. Espero que logre ser un espacio, sobre todo, que nos permita reconocer que podemos fortalecer dentro de los escenarios familiares en torno a capacidades, habilidades, a estrategias que nos permitan proteger, cuidar la salud mental. Y pues yo les explico un poco usualmente qué contenidos yo trabajo en espacios de prevención y promoción de la salud mental, gestión emocional, espacios específicos para la prevención de la conducta suicida, y acompaño casos de niños, niñas y jóvenes que presentan conductas suicidas o que han tenido suicidios consumados, y pues se hace un acompañamiento en gestión del duelo a la institución educativa. Entonces, en ese sentido, hoy no vamos a hablar específicamente de la conducta suicida, pero sí quiero que reconozcamos primero, desde mi ejercicio desde la Secretaría de Educación, que tenemos distintas responsabilidades de acuerdo a nuestras instituciones y no a nuestras responsabilidades como padres, madres, cuidadores. En esa medida, este espacio que vamos a tener se enfatiza sobre todo en qué podemos hacer pedagógicamente en torno a la salud mental y en qué podemos hacer también en desarrollo de capacidades. Eso quiere decir que esto no prescinde de todo lo que hace y lo que debe hacer el sector salud. Y quizás, por ejemplo, si hay estudiantes que están observando este espacio, o de los padres presentes que presentan una condición de salud que ya tiene un diagnóstico, pues es importante entender que esto pues es un espacio que complementa y articula acciones de protección, y que tenemos responsabilidades distintas y capacidades también. Entonces, yo les quise traer primero, en efecto, la definición de salud mental, para que entendamos desde qué panorama tenemos este espacio. Por un lado, tenemos la definición en el marco legal. Sí, perdón, yo me voy a... Entonces, es una definición que no es fácil tampoco de entender en inicio, pero hay un marco legal que es la Ley 1616 del 2013, que nos dice que es la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana. Dinámico, y yo quiero tomar esa palabra, es decir, que no es inmóvil, que las personas tenemos diferentes variaciones y cambios en nuestra salud mental, y eso es completamente natural. Entonces, que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción. Y ahora también vamos a retomar que eso es lo que más deberíamos observar, ¿no? Lo que una persona hace, deja de hacer, que nos dice, para que nos habla sobre su salud mental, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos, es decir, en interacción con los otros, desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales. Recursos emocionales, cognitivos y mentales, para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a su comunidad. Entonces, ven que no es una definición fácil, pero nos habla en realidad que es una dimensión amplia del ser humano.
frente a una construcción de un estado de bienestar que puede ser transitorio y que nos permite una relación con nosotros mismos, con los demás y transitar por la vida cotidiana. Entonces, es fundamental considerar que es un tema presente, que por un lado es un derecho, tenemos un derecho a la salud y dentro de esto a la salud mental. Es un tema de interés público y mucho más ahora a partir de la pandemia. Tenemos distintas condiciones de salud que, donde nos ha puesto el foco en la salud mental, situación que antes no era tan prioritaria para nosotros como sociedad. Y también entender, yo quiero como mencionarle sobre todo este componente que nosotros hablamos desde sector educativo, y es que este estado de bienestar psicosocial quiere decir que no es una responsabilidad solamente individual, hay ciertas condiciones sociales que nos permiten sentirnos o no en bienestar. Dentro de sociales uno encuentra familiares, escolares, comunitarias, laborales, y dentro de esto yo puedo desarrollar distintas capacidades y habilidades. Y eso para mí es fundamental como introducción a este espacio, porque nos habla de que nosotros, aunque no seamos necesariamente profesionales en salud mental, podemos contribuir a desarrollar capacidades de bienestar. Y esa es un poco la necesidad de este espacio. Entonces, profe, ¿podrías por favor abrir las diapositivas? En esa medida, nosotros como Secretaría de Educación hemos dado prioridad a distintos contenidos también que nos hablan de capacidades, y una de estas es la capacidad de aprender sobre gestión emocional. Entonces, algún padre o madre me gustaría que me diga qué entiende o qué cree o qué conoce, qué significa la gestión emocional. ¿Algún papá, mamá, una opinión? Vale, muy bien, vamos a hacer un ejercicio muy rápido para dar un ejemplo de gestión emocional. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Lo primero es preguntarnos, no vamos a abordar todas las preguntas que están ahí, si ya nosotros mismos reconocimos cómo amanecimos hoy, emocionalmente hablando. Yo amanecí aburrido, tranquilo, animado, divertido… Y si yo ya le pregunté a alguien realmente, con interés genuino, ¿cómo se encuentra emocionalmente? Porque uno le pregunta, ¿cierto? Uno dice, hola, ¿cómo estás? Y uno que responde. Bien, es decir, uno ya en esa pregunta no está preguntando, en efecto, cómo se siente el otro. Entonces, para este ejercicio de gestión emocional, quiero que identifiquemos una emoción que para nosotros sea difícil. No me van a decir la emoción, simplemente es una emoción que para ustedes o sentimiento que sea difícil. Podría ser el enojo, podría ser la tristeza, podría ser el estrés, la ansiedad, que no son emociones que no son placenteras, pero que debemos hacer algo con ellas. Si quieren, tomemos una que es fácil para nosotros identificar, que es el enojo. Entonces, la primera dimensión de la gestión emocional es aprender a reconocer cómo esa emoción pasa en mi cuerpo. Entonces, ¿qué suele pasar en el cuerpo cuando yo siento esa emoción? Solo en el cuerpo. ¿Quién me ayuda? Se acelera el corazón. ¿Qué más? Puedo temblar. ¿Qué pasa con los músculos? Se tensionan los músculos, la temperatura, me pongo rojo, por lo general me da mucho más calor. ¿Alguna vez duele alguna parte del cuerpo? La cabeza ocasionalmente, ¿no? El estómago puede ser. Bien, esa es la primera dimensión de la gestión emocional. Aprender a identificar lo que pasa en mi cuerpo y ponerle un nombre. Yo estoy enojada. Como recuerden, lo que estamos haciendo es para identificar cómo lo gestionamos también con nuestros hijos, con nuestras hijas. Luego seguiría identificar qué es lo que suelo pensar cuando estoy enojada.
Ejemplos, dos. Sin censurar. ¿Qué ideas pueden venirse a mi mente cuando estoy enojado? Como podría ser agredir a la persona que me hace enojar, es una forma, o insultar también. Eso es lo que hago o lo que de pronto pienso que quiero hacer, ¿no es cierto? Entonces puede ser también, por ejemplo, y esto es para que lo revisen con sus hijos y sus hijas en cada emoción que para ellos sea desafiante, es, yo puedo pensar, por lo general, tener pensamientos que tiendan a agredir al otro porque el otro me hace enojar, pero también puedo tener pensamientos que me agredan a mí mismo. ¿Sí? Como por ejemplo, lo dicen mucho los chicos, es que yo soy un inútil. ¿Sí? Eso uno puede decir cuando está enojado. O es que todo me sale mal. Uno mismo como adulto lo puede decir. Entonces, otra dimensión de la gestión emocional es comprender qué estoy pensando y poder detenerme en reconocer que lo que pienso solo es una percepción de las cosas. Hay un desafío enorme. Unas personas lo podemos lograr de una manera más fácil que otras y otras requerimos el acompañamiento para empezar a reconocer cómo estamos pensando. Pero entonces, luego vamos a ver un video, implica reconocer que eso que estoy sintiendo, que esa reacción que tiene en mi cuerpo afecta en lo que yo estoy pensando. Entonces piensen que cuando ustedes logran calmarse o sus hijos no piensan de la misma manera, tienen pensamientos distintos. Y luego viene un reconocimiento que es el último dentro de la gestión emocional, que es ¿qué hago cuando estoy enojada? ¿Qué suelo hacer? Ahora sí, entonces puede ser puedo lanzar algún objeto, puedo encerrarme, ¿qué más puedo hacer? ¿Pintar? ¿Gritar? ¿Qué más? ¿Llorar? Dijeron por ahí. ¿Encerrarme? Bien, el punto final de la gestión emocional sería que yo encuentre una práctica, una acción que pueda ayudarme a regular o a disminuir esa emoción que es muy intensa. Y en esas prácticas yo puedo ser o no asertivo. Por ejemplo, cuando hablamos de, algunos chicos dan el ejemplo, no, yo me duermo, yo hago ejercicio o yo me corto. Esas son las prácticas consecuentes de una emoción. En cada uno de estos aspectos, ustedes como padres podrían aportar en distintos momentos de su vida cotidiana, a que los chicos aprendan alternativas. Entonces, al final vamos a dar algunos ejemplos de capacidades, porque esto, por ejemplo, estaría relacionado con desarrollar el pensamiento crítico, que es una capacidad. Y es, entre más yo pueda volverme crítico con la vida, con las situaciones, yo voy a tender a tomar perspectiva de forma más ampliada, es decir, hacer que mis opiniones sean más amplias. Y yo puedo aplicar eso a mi misma salud mental en términos de prevención y promoción. Entonces, en esas prácticas, la última práctica sobre gestión emocional es lograr hablar de lo que siento de manera que eso no me hiera a mí o al otro. Y ahí tenemos un desafío como Colombia, diría, como frente a este tema de gestión emocional. Sigue, por favor, profe. Entonces, nuestra invitación desde este espacio, desde Secretaría de Educación y la institución, es a este primer reconocimiento. No se reduce la salud mental a la gestión emocional, pero es una capacidad importante y necesaria. Y eso implica que reconozcamos en nuestra vida práctica que todas las emociones son necesarias. Y que revisemos cómo estamos retroalimentando las emociones de nuestros hijos. Es decir, mi niño se enoja y yo le digo, ya, deja de estar enojado. Eso es una manera sutil de decirle que no tiene derecho a estar enojado. Entonces, sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo de algunas funcionalidades, sigue, de las emociones. Entonces, están, ya ahorita nos pasa. Sí, muchas gracias.
Bueno, aquí nos habla un poco sobre esa dimensión de las emociones desde nuestra perspectiva biológica también, en entender que todas las emociones son respuestas a situaciones. Nunca una emoción aparece sin ningún motivante. Claro que no somos tan sencillos, pero ahora vamos a dar otro ejemplo de eso, pero sí, y todas van a tender a tener este ciclo. Nuestra dificultad en emociones que históricamente hemos anulado es que es la siguiente, pero me voy a alejar de aquí. En esta curvita que vemos de las emociones, lo que nos han enseñado históricamente es que solamente las debemos expresar cuando están en su pico más alto. Es decir, cuando yo estoy enojado hasta el borde, hasta el punto de la ira, y cuando yo estoy triste hasta el punto de la desesperación. Antes de eso, no es tan probable que yo exprese mi enojo. Y cuando hablamos de personas que tienen buenas capacidades en gestión emocional, es cuando las personas o los niños, niñas y jóvenes empiezan a identificar a tiempo cómo se están sintiendo y lo comunican antes de que eso esté en su pico más alto, o lo comunican después de haber regulado su pico más alto. Sigue, por favor. Y aquí el ejemplo, para que lo aborden con sus chicos y sus chicas, frente a las emociones y por qué todas son necesarias. La tristeza. Piensen ustedes qué aspecto positivo tiene la tristeza. Y uno de esos es que cuando estamos tristes nos volvemos más reflexivos. Para tomar decisiones importantes de nuestra vida, usualmente estamos en una emoción parecida a la tristeza o un sentimiento asociado, que nos permite detenernos a pensar. En el caso del miedo, pues es un poco más común de comprenderlo, y es: sin el miedo yo no puedo protegerme del peligro. Si yo no siento miedo cuando voy por la calle y de pronto veo que vienen unos presuntos ladrones, pues yo no voy a reaccionar. Es el miedo el que me permite eso. La ansiedad, que ahora se ha vuelto tan común y que es un tema de importancia en salud mental, y que nos habla sobre todo que no le habíamos prestado tanta atención a la ansiedad, pero la ansiedad es la que nos permite actuar ante la incertidumbre. Yo les hago el ejemplo a los chicos. ¿Qué pasa si ustedes tienen un examen que es importante para ustedes y ustedes no sienten ni un solo nivel de ansiedad? Es la ansiedad la que me hace a mí estudiar. Si a mí no me preocupa un poquito el examen, pues no voy a actuar. Entonces hay ciertos niveles de ansiedad, pues, que son naturales, que nos llevan a responder. La dificultad es, claro, cuando no podemos tramitar esto con tal alta intensidad. Y la rabia, pues también, en su justa medida y reconociéndola desde la gestión emocional, es la que nos permite defendernos del daño y defender a las personas que amamos. Y es como cuando yo me empiezo a sentir lastimado, es la rabia la que me hace o salir o decirle a alguien que no me ofenda. Es la manera en cómo la expresamos que a veces se vuelve un poquito problemática. Sigue, por favor. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos? ¿Alguien conoce esa diferencia? ¿Qué se les ocurre? Ahí están. Las emociones, que son las que nos aparecen en el círculo más grandecito y más en el centro, las emociones son respuestas básicas que tenemos las personas, los seres humanos, que también las viven otros mamíferos. Y eso porque es importante, ¿no?, para conocerlo como padres y madres. Primero, porque las emociones son más intensas, pero duran poco. Piensen en alguien que siente ira. Yo puedo ver cuando una persona siente ira. Es visible, o alguien puede notar cuando yo estoy demasiado enojado. Pero es imposible que una persona pueda permanecer iracunda mucho tiempo. O sea, el cuerpo no lo va a permitir. En cambio, los sentimientos, que son, miren todos esos ejemplos de sentimientos por los que podemos pasar, son estados emocionales más largos, de mayor duración, pero de menor intensidad.
¿Y esto por qué es importante? Porque es distinto que yo reconozca que mi hijo se siente triste a que reconozca que mi hijo se siente solo. Pongamos otro ejemplo. Es distinto, yo sé cuando mi hijo siente ira, pero de pronto no puedo sentir cuando él se siente resentido o cuando él se siente decepcionado. Es importante también porque los sentimientos nos desafían un poco más, es decir, son más íntimos. Yo puedo pasar mucho tiempo sintiéndome frustrado y quizá la gente ni siquiera lo nota. Entonces eso implica que mucho más usaremos claramente la palabra, que es la única manera en la que podemos empezar a reconocer este tipo de sentimientos. Y reconocer que todos estos sentimientos son, por un lado, inevitables, por otro lado, necesarios, pero ninguno tiene por qué ser permanente. Y ahí es donde empezamos a hablar de algunas señales de riesgo en salud mental, que las vamos a tomar más adelante. Y es, nadie tiene por qué sentirse siempre solo. Ni nadie tiene por qué sentirse siempre celoso, por ejemplo. Ahí es donde empezamos a hablar de que tenemos desafíos en salud mental, cuando estos estados se vuelven permanentes. Sigue, por favor. Vamos a ver un video cortico, unos 3 minutos, que nos habla de un ejercicio que se hizo en Estados Unidos sobre este tema de gestión emocional. Y seguimos hablando. Listo, profe. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain, and then you put glitter in the jar, and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around, and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I like feel like I want to, you know, get really angry and yell, I just like sometimes, you know, like take deep breaths. Like first you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It like it's calming down, it's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart plumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Thank you.
Bueno, para los padres y madres que están conectados y no pudieron ver el video, por ahí les compartiremos el enlace. Es un ejemplo de, claramente uno dice, estos niños, ¿cómo aprendieron a hacer esto? ¿Cómo aprendieron a nombrar lo que les estaba sucediendo emocionalmente? Claramente hay un adulto, hay un profesional, hay una escuela que está trabajando en esto, pero era un ejemplo para que ustedes empiecen a reconocer que es una práctica que podríamos iniciar desde que los niños y niñas son pequeñas y que, claro, muchas y muchos lo hacemos. Hacemos esas prácticas. Para otros es más difícil orientar, ¿no? Y después vamos a ver cómo es un ejemplo de cómo yo valido realmente las emociones de alguien más y eso influye en su salud mental. Pero nos permite identificar que los niños reconocen que parte de empezar a aliviarse es reconocer qué les pasa en el cuerpo, es reconocer que su pensamiento, ellos usaban la metáfora de la escarcha, como cuando una escarcha se alborota, ese es el pensamiento, y solamente cuando logro empezar a regular lo que siento, mi pensamiento, miren esa metáfora linda, también se asienta. ¿No? Y logro yo pensar con mayor claridad, diríamos, como el agua, ¿no?, que aparece ahí. Listo, profe. Sigue, por favor. Con las diapos. Es el mismo video. Creo que I get really mad when... Listo. Bueno, entonces, algunos elementos que para nosotros desde la promoción y prevención pueden favorecer a la salud mental. No está de más. Estaba yo ahora mismo preguntándome, mientras veía el video, ¿cuándo una persona o una familia debería comprender que es necesario pedir apoyo profesional? Por lo general, cuando una persona pide apoyo profesional en salud mental, es cuando siente que lo que le está pasando, una situación de la vida o personal que afecta sus emociones y su pensamiento, cuando siente que ya no lo puede tolerar. Es decir, cuando yo reconozco o percibo que los recursos personales que yo tengo para resolver mis problemas sociales, emocionales, personales, familiares, no son suficientes. En ese momento una persona puede pedir ayuda, pero también puede pedir ayuda una familia cuando hay una situación emocional o psicosocial de uno de sus miembros en las cuales los demás perciben o reconocen que eso ya no es tolerable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo complejo. Si hay una situación de presunto consumo y ese consumo se ha vuelto problemático, posiblemente para la persona que consume en la familia no necesariamente es un problema, pero quizás para su familia sí. Y esa es otra de los motivos por las que uno pueda decir, esta familia requiere ayuda. Y hago esa claridad porque parte de estas transformaciones en salud mental que deberíamos hacer es dejar de pensar que si acudimos a un profesional de salud mental es porque estamos, primero, mucho peor que los demás y segundo, porque podríamos estar más o menos locos, que se utiliza y los padres lo utilizan y los niños también. Entonces, por eso es importante, no, es cuando mis recursos personales, emocionales y familiares no están siendo suficientes para resolver una situación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en casa para promover el bienestar psicosocial y emocional? Entonces, uno es lo que ya hemos venido hablando, permitir espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar lo que sienten. Y eso puede ser espacios como escribir, dibujar, pintar, hablar, que es el más importante. Y ojalá al final alcancemos a dar unos reconocimientos y tips sobre cómo hablar. Porque a veces ahí es donde más dificultades tenemos, ¿no? Cómo escuchamos al otro cuando el otro necesita ser escuchado y cómo lo escuchamos cuando nos molestan ciertas situaciones emocionales también, ¿no? Otra actividad es priorizar la realización de actividades diversas de autocuidado. Sobre todo. Entonces, ¿qué hacen ustedes como padres de familia? Primero, para ustedes mismos cuidarse, emocionalmente hablando. ¿Cuáles son sus prácticas positivas? ¿Cómo practican el descanso? ¿Si realizan algún deporte? Usualmente yo trabajo con los chicos y les digo, miren,
el efecto que tiene una conducta como la autolesión en el cuerpo es muy parecida al efecto que puede tener el deporte, fisiológicamente hablando, ¿no? Pero ¿cuál nos genera mayor bienestar y cuál nos pone más en riesgo? Entonces, dar alternativas frente a qué hacer para empezarme a expresar mejor corporalmente también favorece la salud mental. Y claro, claramente, ¿qué espacios tengo con mis hijos y mis hijas en los cuales ellos y yo también me divierta? ¿Sí? Para mí sea placentero estar con ellos y para ellos sea placentero estar conmigo. Eso también contribuye al bienestar. Lo mismo no está de más. Esto no prescinde de los acompañamientos en salud profesional, pero que yo aprenda a buscar herramientas con los medios que tenga. Y aquí hay actividades de relajación, respiración, meditación. La lectura puede favorecer también a que yo pueda generar una perspectiva distinta frente a una situación emocional y nos apoya. Preferir las consecuencias reparadoras y evitar acciones de castigo. ¿Qué quiere decir eso? Que revisemos cómo está nuestro ejercicio de autoridad. Hace poco estaba leyendo un artículo en particular sobre la conducta suicida y entonces hablaban un poco de la percepción de algunos padres sobre que los jóvenes de ahora anulan totalmente la autoridad, es decir, no quieren normas, no quieren ninguna norma. En el estudio que hicieron, se los comparto como dato importante, en realidad los estudiantes que participaron, los chicos, las chicas, sí necesitaban de la autoridad. Lo primero que decían es, yo sí necesito normas. Lo que pasa es que las normas que yo necesito y que son sanas para mí, son unas en las que yo pueda participar en opinión, en la que yo pueda decir, mira, esto es de esta manera, bueno, ¿por qué? Entonces, parece que estamos hablando de cosas distintas, pero no, estamos hablando de salud mental también, porque cuando yo pongo normas, pero esas normas yo las puedo debatir, yo puedo recibir la opinión de mis hijos, claramente según edad y ciclo vital, una cosa es, bueno, ¿tú qué piensas sobre esto que vamos a decidir? Y hay decisiones que los niños pues no pueden tomar, ¿no? Pero sí escuchar realmente, ¿qué opinas de esto que estamos decidiendo? Y si son más grandecitos también, dar alternativas de decisión. Eso favorece la autonomía de las personas, la seguridad. Cuando yo le permito a alguien opinar en un espacio familiar, escolar, eso aumenta su seguridad en sí mismo y eso influye en su salud mental. Entonces, cuando habla de acciones reparadoras, es aprender a encontrar que si mi hijo está teniendo un comportamiento desafiante, difícil o incorrecto, pues yo pueda más bien orientar a cómo reparas dentro de lo posible ese daño y no a castigar. O sea, no, y lo mismo dentro de esas palabras que yo digo, es distinto decirle a alguien, estás fallando en cómo estás arreglando tu cuarto, a decirle, estás siendo o eres un inútil. Cambia muchísimo, muchísimo. Entre más específicos seamos en nuestras orientaciones, mientras empecemos a encontrar que el problema no son las personas, sino que el problema son situaciones en particular, comportamientos en particular, es mucho más fácil para los niños y las niñas comprender qué es lo que necesitan cambiar y no percibir que el error son ellos mismos en su completud. Entonces, revisemos cada uno cómo nos comunicamos sobre todo, ¿no? Y claramente apoyar en el desarrollo de rutinas y de motivaciones. Y esto no es solamente incluye lo que yo debo hacer, aunque no me guste, que los chicos podría ser yo debo estudiar, no me gusta, pero igual hay que hacerlo, pero motivaciones frente a actividades que les pueda causar también interés. Entonces, ¿qué tanto yo conozco de mi hijo, mi hija, frente a lo que le interesa, frente a las habilidades que tiene, las capacidades, y qué dentro de mis posibilidades? Porque sabemos que todos tenemos situaciones socioculturales y económicas diversas, ¿qué puedo yo potenciar de eso?
Y la última, pues que tiene que ver también con la anterior comentario sobre la comunicación, generar un equilibrio entre la retroalimentación positiva y negativa. O sea, revisemos qué tanto estamos reconociendo lo que nuestros hijos hacen bien y qué tanto estamos reconociendo lo que no están haciendo de manera correcta. Si estamos concentrados solamente en lo que no hacen bien, es una invitación a revisarlo, porque eso influye, ¿no? Mi nivel de apego, mi nivel de seguridad en mí mismo y también mi relación, pues, con mi familia. Siguiente, por favor. Para ir cerrando un poquito el espacio, quiero que reconozcamos la importancia y el desafío de la validación emocional. Piensen ustedes como padres, un momento, ¿cuándo realmente se sienten escuchados por alguien más o acompañados? Cuando sienten, y eso no necesariamente tiene que ser en familia, ojalá, pero puede ser un amigo, una amiga, un vecino. Cuando yo siento que yo cuento con una persona. Si no cuento con nadie, cuidado. Hay que buscar, ¿no? También como adultos. ¿Por qué? Les pongo ese ejemplo. Porque usualmente las personas nos sentimos reconocidas por los demás cuando esa persona nos escucha. Y nos escucha sin juzgar. Entonces, el escuchar sin juzgar implica que alguien ante una situación emocional, es decir, mi hijo está muy triste y está muy triste porque su novia lo dejó y fue una relación de 2 meses. Yo como padre puedo percibir que eso no es un problema importante, que 2 meses no es casi nada, pero mi hijo está muy triste. Entonces, parte de la validación emocional sería reconocer que independientemente de lo que nosotros pensemos, si esa persona se siente de esa manera, es justo que se sienta. O sea, tiene motivos, esa situación es importante para él. Entonces, la validación implica, mira, ok, reconozco lo que sientes, hablemos de lo que sientes, es importante lo que sientes, lo que no quiere decir que no es que tengas que permanecer, ¿no?, en esa emoción. Pero inicialmente yo reconozco que por alguna razón estás enojado y seguramente hay dentro de eso motivos para el enojo. Entonces, decirle a una persona que tiene el derecho a sentirse así, tratar un poco de escuchar qué ha causado su enojo, también es validar, y no minimizar o no invalidar. No minimizar puede ser decir, no, eso no es tan importante, eso no es nada, cuando crezcas, vas a ver lo que son los problemas. Eso es un ejemplo de minimizar. O también otras situaciones como ironizar, burlarme, ¿no? También son expresiones en las que yo realmente no valido lo que el otro siente, ¿no? Y lo pueden percibir ustedes desde su vida cotidiana. Algo muy común cuando yo comparo las emociones de alguien con mis propias emociones. Yo le puedo decir, mira, a mí también me pasó y te entiendo. Pero yo le puedo decir, no, a mí también me pasó y fue peor, yo sufrí más que tú. Ese es un ejemplo de invalidar. Este ejercicio de escucha, si quieres, pásalo por favor, pasa la diapositiva, nos permite además que las personas, o que las, independientemente de su edad, puedan considerar que quizás lo que están sintiendo es algo transitorio y mucho más si nosotros ayudamos a dar opciones. ¿No? Puede ser que haya un problema muy sencillo y mi hijo esté sufriendo y es un problema sencillo, pero dar opciones de resolución puede ser eficaz, o puede ser que sea un problema muy complejo que requiera un acompañamiento de otras instituciones, en donde es mejor decir, el problema es complejo, yo no te puedo ayudar, pero pues te puedo escuchar. Entonces, para que lo revisemos. Como padres, ¿cuál es su corresponsabilidad? Claramente el constante acompañamiento, espacios que permitan el diálogo, no juzgar, revisar cómo nos comunicamos, porque ahí es donde más solemos juzgar a los demás, darle la importancia que tienen las experiencias socioemocionales de nuestros hijos, solicitar ayuda profesional y no tener miedo al ayudar profesional, eso es importante. Asistencia requerida a los espacios de apoyo profesional, quiere decir, bien, yo llevé a mi hijo, a mi hija al médico, al psicólogo, pero no desistan de ese proceso.
Sé que puede ser difícil porque nuestro sistema de salud tiene bastantes desafíos, pero sean persistentes en ello para que esto pueda tener como consecuencias positivas. Seguimiento como de también de nuestros propios compromisos emocionales con nuestros hijos, ¿no? Eso sí, ya llevo como yo un acompañamiento, puede ser desde orientación escolar o desde otros espacios formales del sector salud. Siguiente, por favor. Unas señales de alerta que yo quiero dejarles ya para ir cerrando el espacio en afectaciones en salud mental. Y son algunos ejemplos de comportamientos que yo podría observar que me hablan de que una persona no se encuentra bien a nivel emocional. Entonces podría ser la tendencia al aislamiento, el desánimo constante, a veces no tenemos que ver a alguien profundamente triste, sino que puede ser que lo veamos muy desanimado, sin energía, aburrido, sin apego por las actividades cotidianas, eso en realidad es más común. El silencio permanente, como no naturalicemos ese silencio, el hecho de que las personas dejen de hablar con los demás. Revisar, una invitación a revisar muchísimo porque ahora parece que los jóvenes o los adolescentes perciben que sienten más confianza con las personas que conocen en redes sociales que con las personas que conocen cara a cara, ¿no? Y eso hay que revisarlo porque implica efectos en la interacción y porque también podemos exponernos a riesgos distintos. Los cambios en el sueño y alimentación, claves para identificar si una persona tiene afectaciones en salud mental. El insomnio o todo lo contrario. Duermo mucho y siento que estoy muy cansado. Lo mismo con la alimentación. Pierdo el apetito, no me interesa comer, puedo pasar 2 días sin comer o más días. O cada vez que me siento desesperado también como con ciertas compulsiones. Hay que revisarlo como una manifestación de afectación en salud mental. El cambio en el rendimiento académico. Cada uno de ustedes sabe cuál es el desempeño de sus hijos, pero hay que estar alerta si hay cambios abruptos. Si en un momento mi hijo perdía una materia y ahora perdió 7, no solamente es una cuestión de desarrollo académico ni cognitivo, sino afectaciones en salud mental afectan la memoria, la atención, el interés frente a una situación, un desarrollo académico. Si esto se vuelve un poco más permanente, también pueden observar que además de perder la motivación por las actividades que yo debo hacer, pierdo motivaciones por actividades que siempre me han gustado hacer. Es decir, mi hijo siempre le gustó jugar fútbol y ahora ni siquiera eso quiere hacer. Quizás hay un tema de salud mental. Y la irritabilidad, hablando de gestión emocional, a veces nos podemos sentir solos, desconsolados, tristes, abandonados, pero ¿cómo lo mostramos? Siendo muy irritables. Nos enojan situaciones que en realidad no nos deberían enojar, son desproporcionales. Estos son elementos que podemos observar, si quieres sigue, por favor. Obviamente, como una invitación a estar pendiente sobre qué dicen nuestros hijos, qué buscan en sus redes sociales, con qué personas están informando sobre temas importantes, desde el área de, pues, como de prevención también, sé que no es el tema, pero de la conducta suicida, revisar qué habla sobre este tema mi hijo, si me ha manifestado alguna vez su interés sobre acabar con su vida, qué seguimiento le hago a estas manifestaciones, y lo mismo, si empiezo… empiezo a guardar elementos con los que podría hacerme daño, si empiezo a escribir mucho contenido en redes sociales sobre este tema, ¿no? Ya nos habla de otras señales de alto riesgo en las que hay que atender. Aquí recordarles las redes de apoyo, y es claramente ustedes son la principal red de apoyo, siempre, como cuidadores. Pero además de eso está la institución educativa que tiene su competencia pedagógica desde la educación y que nos favorece y nos ayuda a activar rutas, a vincularnos con instituciones que son las que están formadas y capacitadas para acompañar integralmente. La línea 106 es una línea gratuita, anónima, que funciona a las 24 horas y es la línea de salud mental de la Secretaría de Salud. Entonces, si alguien tiene una crisis, si alguien presentó un intento de suicidio, si yo me encuentro solo y no sé qué hacer, si tengo un problema de consumo problemático y tengo una crisis emocional,
cualquier tema de salud mental, no importa su nivel de riesgo o intensidad, lo pueden atender desde la línea 106. Y la línea 123 para recordarles que en caso de emergencias en salud mental, pues yo puedo y tengo el derecho, porque hablamos que la salud mental es un derecho, tengo el derecho a pedir una ambulancia en salud mental. Es decir, que llegue con profesional de salud. Y continuar pues con nuestros procesos terapéuticos si ya estamos en este proceso, entender que hace parte de este estado dinámico de la salud mental. Bien, siguiente. La pregunta final es cómo ustedes también como padres están cuidando y se están cuidando en estos tres escenarios, ¿no? A nivel relacional, a nivel físico y a nivel emocional. Si yo presuntamente estoy viviendo una experiencia de violencia intrafamiliar, de género, sexual, escolar, claramente eso afectará mi salud mental. Lo mismo si cuento con relaciones positivas, cercanas y de apego, pues eso va a favorecer mi bienestar. A nivel de sueño, alimentación, actividad física, eso no solamente está relacionado con nuestra salud física, sino con nuestro bienestar socioemocional. Y al nivel emocional, ¿qué están haciendo ustedes para cuidar lo que sienten? Que también es importante y que también ustedes ya lo saben, los niños, niñas y jóvenes aprenden desde el ejemplo. Y en términos de gestión emocional, aprenden desde el ejemplo también. Como, ¿qué hago yo ante una situación de crisis? Listo. Bueno, les agradezco. Si alguien tiene preguntas, dudas, o las profes. Sí, señora. Si alguien te quiere acercar y le. Por YouTube, las participaciones de ustedes no se escuchan. Agradecería si puedan acercar aquí a hacer la pregunta. No tiene, perdón, no está prendido. Hola. Sí, yo tengo una inquietud. Mi hijo ha sido, lleva 4 años acá en la institución, siempre ha tenido problemas con unos compañeros, pues yo como madre he estado pendiente de él, él es un niño de 12, 13 años. Este año ya hemos tenido varias etapas. Quiero saber, tanto la Secretaría de Educación como el colegio, como las orientadoras, ¿quién realmente nos acompaña? Porque nosotros llegamos a la institución y yo no creo que sea la primera, porque acá yo de los pocos padres que he visto, yo 4 años, no veo los papás de los niños que realmente son un problema con la institución. Entonces, yo no siento que el colegio como tal o las orientadoras me hayan colaborado con el problema de mi hijo, un niño que realmente prácticamente lo puñalea a un compañero con un compás. No veo que haya solución. A mí la orientadora, la coordinadora, iniciamos un proceso, llevo con este proceso desde antes de pandemia. Inicia el niño nuevamente en la institución, sigo con el problema, pero yo no digo que el niño tengan que expulsarlo. Siento que los niños que tienen este problema, así como usted nos está comentando, llamar a los papás. Yo he dicho muchas veces, hacer una escuela de padres, porque hay realmente papás que traen los niños al colegio como por quitarse en el problema, pero niños que realmente tienen unos problemas gravísimos emocionales y vienen y el niño más bobo, por decirlo así, porque es el niño que uno lo está educando con principios, niños que uno no los está golpeando todos los días, tienen que aguantar matoneo, todo lo que le ha pasado a mi hijo, y realmente yo quiero que usted como en secretaría nos dé como que nos explique o nos guíe quién realmente nos colabora. Tengo el problema en el colegio con los profesores, que ella, la directora del grupo del niño, me dice, en la última reunión dijo, no, es que el niño tiene que defenderse. A mí no me parece que yo estoy educando a mi hijo de una manera y la profesora me conteste que se defienda. Que si llegó y realmente hace un mes vine a orientación, tenemos 3 orientadoras, yo no sé con quién realmente tengo que entenderme, porque la una siempre me dice, por favor mándeme una nota, va a haber una, todo se hace por primero, hay como unas fases en las que tenemos todos que empezar, usted revíseme el tema,
debo tener una lista, un cuaderno lleno, pero nadie realmente me ha colaborado. Entonces sí quisiera, sí señora, que a medida de, ya estando aquí con la secretaría, que alguien realmente me ayudara, porque yo sinceramente estoy pensando pues que me den un traslado de colegio, ya que el colegio como tal no me está colaborando, ni los profesores ni los orientadores me han colaborado con el tema. Gracias. Bueno, claramente sobre el caso particular no le puedo apoyar porque quien lo conoce y lo maneja es la institución educativa. Sin embargo, es importante entender cuál es el nivel de articulación y qué responsabilidades tenemos en temas de convivencia y de salud. Usualmente, pues hay distintos tipos de situaciones que se abordan de acuerdo a la situación. Situaciones tipo 1, 2 y 3. Entonces, situaciones tipo 1, si se dan situaciones de convivencia, agresiones que no afectan el cuerpo y la salud, que se dan una única vez, esas son situaciones que atiende el colegio. Situaciones tipo 2, son de acuerdo a la situación, pues las atenderá el colegio y las remitirá a instituciones pertinentes. En el caso de situaciones tipo 2 o 3, yo no sé cómo suceda en este caso particular, pero uno es como comprender claro. Habría que ver cuáles son los abordajes, los acompañamientos pedagógicos, entender también que estamos en una transición y un proceso de aprendizaje, niños, niñas y jóvenes, habría que determinar la edad también. ¿Cómo se articula? Usualmente hay situaciones, por ejemplo, en las que Secretaría de Educación apoya con otras articulaciones institucionales, salud, fiscalía, eso depende mucho, ICBF, ¿no? Dirección local, depende del tipo de la situación. Y claramente depende que todos, en realidad, no estamos aislados, sino que tenemos corresponsabilidades. Entonces, nosotros a través de las acciones que hacen orientadores, en este caso es un tema de convivencia, sería orientación escolar, coordinador de convivencia, comité de convivencia escolar, que son quienes abordan estos temas, y a través de ellos también, ellos hacen su proceso, identifican si es necesario reportar ICBF, salud, fiscalía, depende de la situación, por eso le digo, no puedo hablar del caso particular porque no lo conozco. Y tampoco está en, es desproporcional pues hacer un acompañamiento de secretaría caso por caso. Sí se hace claramente acompañamiento a casos, pero esto debe seguir un proceso, o sea, debe escalar, ¿no? Entonces, como también revisar, que pueda sentarse a revisar esto con la institución, usted tiene, además tienen todos el derecho a ver lo que se hace, los procesos y las decisiones, y si es un tema también de que definitivamente para el bienestar de un estudiante es más prudente un cambio de institución, pues ustedes tienen el derecho. Lo ideal es que podamos hacer un ejercicio de restauración dentro del colegio, porque estamos en proceso de aprendizaje. Pero eso también se puede gestionar con dirección local, si es el caso, ¿no? Entonces, dependería mucho de caso a caso y no quisiera como profundizar más, pero sí invitar como a conocer las rutas y saber que cada, hay varias instituciones que tienen distintas responsabilidades de acuerdo a los casos. Y que esto, parte de las funciones de orientadoras, es hacer una remisión, una articulación con estas instituciones. O sea, ellas no lo pueden atender, por ejemplo, en términos de salud mental, ellas no pueden hacer atención en salud, digamos, en términos legales, no lo pueden hacer. Por eso se llaman orientadoras escolares, porque hacen un primer ejercicio de contención, están haciendo seguimiento, pero también entender eso es importante, no sé las profes si quieran responder. Mamá, ¿de qué curso es su hijo? Bueno, entonces, en este momento no está presente la orientadora, pero lo que le puedo ofrecer es que al final de la reunión usted nos dé el nombre del estudiante y la contacto con la coordinadora para el ciclo 3, la coordinadora Elizabeth, que está recién vinculada con nosotros para que conozca la situación, entendiendo además que no sería oportuno hablar específicamente de pero si yo no digo que uno se dedica a educar de la manera que nos estamos viendo ahí. Y
Pero para cerrar una cosa, y un detalle que es importante, ustedes tienen toda la razón en el sentido de que el acompañamiento de los padres hace la diferencia. Un ejemplo de esto es que en este auditorio estaban citadas 80 personas, y ustedes ya saben, digamos, qué proporción es. También el enlace de YouTube estaba compartido para el resto de la comunidad, que son aproximadamente 1.600 personas, y en ese momento no vemos ese número de personas en línea. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que el compromiso que tenemos con relación a la crianza, la manera como acompañamos los distintos procesos de nuestros hijos, son distintos. Con eso, nosotros como colegio lidiamos, y ustedes también, porque claro, uno no sabe con quién se va a encontrar en la silla de Transmilenio, en el salón de clase y demás, y afrontar esa convivencia es un reto enorme. Pero como hay situaciones específicas, y a eso venía mi comentario inicial, pues yo los invito a que al término de la reunión busquemos la manera de cómo acercar la información, y si hay alguna inconformidad o necesidad para la continuidad de un proceso, lo revisamos. ¿Sí? Acá estamos. ¿Sí? Estamos trabajando para ustedes. Puede que haya eventualmente una inconformidad, me parece natural, pero acá estamos. Para que este evento se presente, se exige el concurso de muchas personas, por supuesto el de ustedes. Necesitamos, a propósito de esto y quizás en las reuniones que se producen en las entregas de notas, que lo pongamos en conocimiento en los grupos. Necesitamos que nos apoyemos. Por eso estamos generando estos espacios de flexibilidad. Cuando lo hacemos presencial, entonces están las limitaciones de tiempo de los padres. Cuando lo hacemos de manera virtual, estamos viendo que también. Este es un problema no del Colegio Tomás Carrasquilla, es un problema de nuestra sociedad, de cómo los padres acompañamos históricamente a nuestros hijos. Y lo que yo les invitaría es a que nosotros que estamos aquí presentes, o los que están presentes a través del canal de manera virtual, aprovechemos los recursos que hoy tenemos. Hoy no solamente tenemos estos recursos físicos y humanos que están participando de la situación, sino que nos están acercando a cierto saber. ¿Sí? No les decimos cómo educar a sus hijos, les ponemos de presente unas ciertas realidades para que ustedes las aproximen. Cruzamos la puerta y cada uno opta por cómo afrontar la crianza, toma decisiones sobre el cuidado y la protección, y el colegio también tiene unas responsabilidades en términos de lo que la ley nos dicta. Entonces, la invitación es a eso. Apenas terminemos la reunión, con mucho gusto hacemos el puente para que lo que haya que esclarecer o fortalecer, con mucho gusto. Entonces, aprovechando que la Secretaría está presente y ha hecho una observación muy importante, y es que hay distintos recursos. Unos acontecen en el colegio por una secuencia de pasos, y hay un momento en que sale del colegio, algunas veces con Secretaría, por un acompañamiento específico que se hace a través de las direcciones locales, o eventualmente si se requiere a nivel central, pero están las otras instituciones. Entonces, como no
vamos a hablar, digamos, de los casos específicos acá, pero sí podemos establecer puentes en los casos en los que sea necesario, pues oportunamente lo haremos al término de la reunión. Y si les parece, le vamos a dar la palabra a la mamá que tiene pendiente el turno. Bueno, gracias, buen día. Bueno, son tres cositas que yo quisiera saber, o como no sé, un aporte. Es que la cuestión es que no sé si el colegio está evaluando con la capacidad de internet en los celulares de los hijos, porque hubo una situación donde hace días un profesor les dijo, bueno, saquen los celulares y esto tradúzcanlo al español. Si la niña no tiene internet, si tiene celular, pero no tiene datos, ¿cómo va a ser para evaluar? Y eso era un punto, creo que el 50% dijo el profesor. Lo otro, no sé si es como tema personal o no sé, el mismo docente le dice otro día, bueno, hay esta evaluación, este quiz, y la niña no recibió el papel, entonces, ¿y usted no recibió, Rodríguez? No, profe, usted no me dio, entonces sálgase del salón. Y lo otro, también con el docente, me dice, donde ya es como un tema de bullying del mismo docente hacia la niña con el salón, que no, realmente, si aquí vienen es para educar, si el conocimiento está por internet, entonces, que los van a evaluar por internet, que el colegio les dé internet, pero no puede evaluar por una, listo, evaluación, internet, algunos niños si no tienen celular, no sé si es que sea solo contra la niña o contra los mismos alumnos, no sé. De hecho, sí he sentido que los mismos docentes son los que hacen el bullying a nuestros hijos. Y de hecho, si un docente lo hace, los otros niños pueden pisotear al que quiera. Es eso. Y eso viene desde ya desde bachiller, ya que es muy grande, desde las instancias que son muy pequeñas, desde primaria. Siempre lo he dicho en las reuniones y siempre hay como que cambiar el tema de cómo pedagógicamente, cómo cada individuo, cada niño puede aprender, pero sin bullying, porque ahí dicen los niños, si los niños son terribles, sí, pero ¿gracias a quién? A un profesor que le enseñó. Es eso. Bueno, hay varios de esos comentarios que creo que sobrepasan también el espacio que estamos haciendo, es decir, son más de carácter académico, pero yo quisiera recordarles dentro de los escenarios de participación también si ustedes ya se han vinculado, si hay un consejo de padres, por ejemplo, y es importante, hay espacios de malestar y satisfacción naturales que pueden estar sucediendo, es a quién deberíamos informar inicialmente. Entonces, ¿a quién inicialmente? Al director del grupo. Podemos decir, el director del grupo no nos responde, ok. Entonces yo puedo ir, si es un tema de convivencia, un tema académico, en este caso, coordinador académico. Yo puedo manifestar esta queja al coordinador académico y decir, mira, está pasando esta situación. Ellos harían una orientación de términos académicos. O puedo ir orientación escolar o coordinador académico, digo, o coordinador de convivencia, si es un tema de convivencia. Lo importante, o sea, no podemos quedarnos solamente con el malestar y la opinión, sino es realmente, tengo que expresarlo. Tengo que expresarlo a las personas correctas en la medida que son las personas que se encargan de esto. Si yo estoy percibiendo o si en efecto no hubiese una respuesta institucional, entonces yo tengo que decir, ok, yo puedo ir a consejo de padres porque ellos son los que atienden, deben acompañar estas situaciones. Se supone que los padres también nos debemos organizar democráticamente dentro de este espacio también pedagógico, o ir donde rector. Si esto tampoco pasa, podemos apoyarnos del director o la directora local y hacer una solicitud. Pero seguramente, si nos saltamos este paso,
y venimos a dirección local, el director local va a decir, bueno, ¿qué le ha comentado al colegio? Entonces, es un paso a paso de distintas situaciones que con claridad, miren, es más o menos cómo funciona. Y ustedes podrían hacer un requerimiento a Secretaría de Salud. Claro, tienen el derecho, perdón, de Educación, tienen el derecho. Secretaría de Educación va a empezar a hacer lo mismo que les estoy diciendo. Es decir, acompañar, revisar con director de grupo, con orientador, con coordinador de convivencia, etcétera. Por ejemplo, si existiese una situación de presunto acoso por parte de un docente a un estudiante, entonces tiene que seguirse un proceso y obviamente entrarían otras dependencias distintas a la que yo trabajo, que son la dependencia, las dependencias que se encargan de hacer seguimiento a los docentes. Claro, entonces en efecto, si usted ve que no hay respuesta institucional, apóyese al director local. El director local nos va a contactar a nosotros, ¿sí? Pero es importante y por eso quería hacerle la claridad de hay que hacer el escenario, o sea, ya lo manifestamos al director de grupo, ya lo manifestamos a orientador, a coordinadores, a rector, o sea, ¿están estos encuentros o no se ha hecho? Entonces es un poco, no lo sé, por eso no enfatizo en situaciones particulares. Pero es saber, claro, tienen el derecho a hacer esto, pero entonces hay que hacerlo siguiendo un proceso también para que esto sea integral. Bueno, gracias. ¿De qué curso es su hija, mamá? Okay. Yo soy la orientadora de octavo, así que apenas terminemos la sesión, revisamos cualquier cosa pendiente. Bueno, agradecemos enormemente su participación, que estén acá. Sabemos que es el equilibrio entre su deseo de estar apoyando los procesos de sus hijos. También eso no quiere decir que el deseo de apoyar el hijo de uno no le implique un esfuerzo, así que pues un aplauso para el esfuerzo que ustedes diariamente hacen y que además sostienen continuamente durante años de la vida de sus hijos. También un agradecimiento muy especial a Lina Herrera, a la Secretaría de Educación, también pues por el esfuerzo de estar aquí, de compartir con nosotros ese espacio, estos saberes y una invitación a que se fortalezca el autocuidado de la salud mental en las familias y que eso se refleje extensivamente en el ámbito de sus hijos. Muchas gracias y buen día. Que estén muy bien. Gracias.